Bueno, nuevamente muy buenos días y gracias a todos por su presencia aquí en esta nuestra tertulia 2012, que culminamos nuestra ronda de tertulias con el honorable Luis Fortuño. Queremos agradecer a nuestro decano, Ángel González Román, a nuestro decano asociado Franklin Avilés, al profesor René Javier Oronoz, a la honorable María Marita Meléndez Altieri por su presencia aquí con nosotros. Y queremos ahora comenzar la actividad con un mensaje del decano. Buenos días a todos y a todas. Un mensaje sumamente breve. Saludos al gobernador Fortuño, a la alcaldesa que también nos visita, a los profesores, a nuestro decano de Administración de Empresa que también va a estar con nosotros, a todo el consejo, la prensa, público en general. Bienvenidos a esta actividad que ha organizado el consejo. Es la última de una serie de conversaciones que hemos tenido con distintos candidatos a la gobernación. Pues hoy es la última con el gobernador, así que espero que aprovechen la oportunidad, compartan con él y le hagan aquellas preguntas que ustedes entiendan que sean necesarias para estar bien informados. Él, de los que han venido, pues él es el único que ha estado en la gobernación, así que él tiene más cosas que decir. Así es que los dejo y bienvenido aquí a la Católica y gracias a Jonathan, que es el autor intelectual de todo este evento. Bueno, estamos ready. Estamos listos. Bueno, estamos, gobernador, y gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días y quiero también darle la bienvenida a los amigos que nos están sintonizando a través de Guapa Radio, que se está transmitiendo este evento en directo a través del 680 AM y el 1260 AM, y también por internet, guaparradiopr.com, y estamos en directo desde la Corte de Práctica de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Muy buenos días, gobernador. Y hemos estado escuchando a los diferentes candidatos a la gobernación, tenemos también el comisionado reciente Pedro Pierluisi, que estuvo con nosotros recientemente, y hemos estado hablando de diferentes cosas, y de diferentes posturas y posiciones e inquietudes que tienen los estudiantes. Durante las primeras dos presentaciones escuchamos tanto al licenciado Juan Dalmado como al licenciado Alejandro García Padilla plantear lo que va a ser su visión de gobierno de cara a las elecciones en noviembre. Usted es el incumbente, y de cara a noviembre hay muchas cosas. Por ejemplo, el asunto del Tribunal Supremo, hay dudas sobre la colegiación compulsoria y sobre muchas alternativas que se han y inquietudes que se han planteado. Una de las preguntas que nos entregaron en la mañana de hoy, y quiero comenzar con ella, es ¿cómo piensa devolver la confianza al país cuando nuestro más alto foro se ve investigado por perjuicios políticos, cuando se escoge al secretario de Agricultura de la misma en los años 90? Cuando todo se toma en San Juan, todas esas decisiones sobre agricultura se toman en San Juan y no se toma en consideración precisamente a los agricultores, que son los primeros que están en la línea de fuego. Primero, Jonathan, quería darte las gracias a ti, quería darle las gracias a los señores decanos, al Consejo de Estudiantes, a todos. Estuvimos un rato antes con el Consejo de Estudiantes. Agradezco a nuestra alcaldesa anfitriona, María Mayita Meléndez, gracias por recibirnos aquí en la ciudad señorial, y agradezco que está señor Iván Ayala Cáliz. Cáliz, muchas gracias por estar aquí también. Y agradezco a los estudiantes que nos acompañan en la mañana de hoy. Quisiera primero brevemente aclarar, el secretario de Agricultura vive en Lares, es de Lares y es agricultor. O sea que tiene que, cuando trabaja en San Juan, porque está por toda la isla, pues tiene que coger el carro y ir hasta allá. O sea que no es alguien de San Juan y es alguien que es agricultor, para que quede bien claro. Y de hecho hemos estado ampliando las oportunidades para nuestros agricultores a pesar de las dificultades económicas que hemos tenido. Yo quisiera poner en contexto la discusión de hoy, si me lo permite, dos minutos. Entendamos dónde estábamos hace poco más de tres años atrás. Puerto Rico estaba total y absolutamente quebrado. El déficit de Puerto Rico era el más grande proporcionalmente de toda la nación.
nos habían degradado el crédito de Puerto Rico en 7 ocasiones entre el 2001 y el 2008. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué importa el crédito de Puerto Rico? ¿Qué importa el crédito mío? Yo le voy a dar un ejemplo a usted. Si usted no tiene buen crédito, y ahora que tenemos las aspiraciones de que obviamente al momento de graduarse salgan al mercado de empleo y obviamente mantengan un buen crédito para poder echar adelante sus aspiraciones, su trabajo, su oficina, lo que vayan a hacer. Si usted no tiene buen crédito, usted sabe que no le prestan dinero. Pues si se lo prestan, se lo prestan más caro. Tiene que pagar más en intereses por ello. El que tiene buen crédito le cobra menos en intereses. Hace 3 años atrás, todos los puertorriqueños, por lo que tomáramos prestado del gobierno, pagábamos 1.5% más que el promedio en los Estados Unidos. Hoy pagamos lo mismo, porque el mercado a nivel internacional entiende que somos mejor crédito. Ese ahorro lo tenemos todo, al igual que lo tenemos, obviamente, en la reforma contributiva. En cuanto al Tribunal Supremo, obviamente es una cosa, es lo que puede discutirse por comentaristas, escritores en los periódicos, etcétera. Y otra cosa es la realidad. Tuvimos la suerte, yo creo que es histórico, de que se abriera el Tribunal Supremo la pasada semana, donde hubo una vista oral, tercera vez en la historia que ocurre, y permitieron la entrada de prensa. Y vimos, contrario a lo que habíamos estado leyendo en los periódicos los pasados meses, un Tribunal Supremo que trabajaba en equipo, que pueden tener diferencias, gracias a Dios, porque vivimos una democracia, yo espero que tengan diferencias entre sí, pero que al final del día estaban buscando solucionar un problema que nos afecta a todos, que es la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones y los procesos de elecciones que se llevan a cabo en Puerto Rico. Porque bonita cosa es que vayamos a votar y no tengamos confianza en la institución que maneja las votaciones. Y hay un consenso general de que fue el Tribunal Supremo, los jueces en general, no importa cuándo hubieran sido designados, quienes llevaron a los partidos y a la Comisión Estatal de Elecciones a llegar a un acuerdo, y hoy comenzó la contabilidad de los votos para que sepamos a ciencia cierta en cada uno de los municipios y precintos de Puerto Rico quienes ganaron en las primarias en ambos partidos principales. O sea que vimos, por primera vez, vimos en vivo lo que estaba sucediendo y estaba en la prensa tuiteando y diciendo lo que estaba ocurriendo. Y por lo menos la opinión que yo recojo en la calle es que fue una opinión muy distinta de lo que se nos había estado vendiendo por meses, que era el Tribunal Supremo. Que tengan diferencias, pues gracias a Dios, las tienen. Se supone que tengan diferencias entre sí, y que traigan distintas visiones, y que traigan distintas experiencias, como ocurre en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Efectivamente, y en los Tribunales Supremos de los distintos estados, de eso se trata, obviamente. Pero vimos un Tribunal Supremo activo, deferente, responsable y tomando el liderato para rescatar el buen nombre del proceso electoral de Puerto Rico. Eso fue lo que dijo todos los puertorriqueños. Claro, y hay planteamientos, y usted plantea y abre la puerta para el asunto del Tribunal Supremo, y hay planteamientos de que no había necesidad de aumentar a 9 jueces, no había necesidad de nombrar o que el mismo tribunal, el propio Tribunal Supremo le solicitara un aumento a la legislatura. Muchos han dicho que es la cuestión de controlar el poder del Tribunal Supremo a través de los años y perpetuarse, ¿no? Y su ideología durante, asumiendo que usted pierda las elecciones en noviembre, pues perpetuar su ideología y perpetuar sus posiciones y planteamientos de cara al futuro. ¿Usted cree que realmente le hace bien a la justicia el que un gobernador o cualquier sea de su partido o sea del otro, tenga ese privilegio o ese poder absoluto de nombrar tribunales supremos sin límite, porque puede venir el otro que venga y puede decir, pues vamos a entonces nombrar 4 más y así equiparamos la cosa? ¿Usted entiende que hay que poner un límite a eso? ¿Podría plantearse y articularse, como algunos han dicho, una enmienda constitucional para establecer un tope en el número de jueces del Tribunal Supremo? ¿O usted entiende que lo que está funcionando ahora es lo que debe perpetuarse? Mira, Jonathan, en la historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, desde que tenemos una constitución a nivel estatal en el 1952 para acá, en 3 ocasiones el Tribunal Supremo, motu propio, ha querido aumentar
por reducir su tamaño en tres ocasiones. Que quede bien claro, contrario a lo que parece y la opinión que es, ha aparecido en algunos medios de comunicación, otros lo han aclarado, que el gobernador no se inmiscuye en esa decisión. Como opera según nuestra Constitución, es que los jueces del Tribunal Supremo determinan si quieren aumentar o reducir su tamaño y le hacen la solicitud a la legislatura. El gobernador no tiene vela en ese entierro. La realidad del caso es esa. En lo que sí tiene una participación activa el gobernador es la designación de aquellos que van a llenar las posiciones que estén vacantes. Y nadie puede cuestionar que en mis designaciones he sido sumamente cuidadoso en que, de hecho, todas menos una son personas que vienen con un historial en la judicatura, realzando la carrera judicial contrario a lo que había sucedido en otras ocasiones, porque es importante contrastar con la historia. En otras ocasiones han sido nombrados al Tribunal Supremo, en más de una ocasión, directores de campaña política. Eso ha sucedido. Y eso no quiere decir que no puedan ser buenos jueces. Estoy diciendo que eso ha sucedido en Puerto Rico. Yo designé, en todos los casos menos uno, jueces. En la mayoría de los casos, jueces con un buen historial, y en algunas ocasiones, jueces que habían sido designados por gobernadores o gobernadoras de ambos partidos principales. Quede bien claro. Yo designé un comité evaluador de los potenciales candidatas y candidatos a esas posiciones, compuesto todo por ex jueces o del Tribunal Federal o del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y ellos, incluyendo personas del calibre, por ejemplo, de don Baltasar Corrada del Río, que no importa a qué partido él perteneció o cada uno de nosotros podamos pertenecer, todo el mundo sabe que es una persona recta y probada. Incluyendo al ex juez federal Héctor Lafitte, que no importa, yo de hecho no estoy seguro a qué partido pertenece, pero todos sabemos que hizo una excelente labor en el Tribunal Federal de Puerto Rico. O sea que yo designé para esas ¿verdad? Posiciones un comité evaluador y me senté por horas con ese comité evaluador para ir sobre cuáles eran las cualificaciones que en mi apreciación debían tener quienes fueran a servir en el Tribunal Supremo. Yo tuve lo que pasa, la circunstancia de cuando yo entro, había un gran número de vacantes, pero, o sea, inclusive vacantes creadas 2 meses antes de las elecciones por muerte. O sea, yo ahí no puedo, ¿qué te puedo decir? Eso son cosas que suceden desgraciadamente. Pero yo fui sumamente responsable al momento de designar. Voy más allá. Yo tomo bien en serio, porque yo soy abogado, todas las designaciones a la judicatura, desde el juez municipal hasta el Tribunal Supremo. Yo tengo un comité evaluador de esas designaciones aparte del Supremo. Yo me siento con parte de ese comité evaluador. Voy por el expediente. El otro día, Semana Santa, estuve toda una tarde, horas, verificando el expediente de aquellos que me estaban recomendando. Verifico la recomendación también del Tribunal Supremo de cada uno de ellos, o la evaluación, y yo llamo a la persona y le digo, yo la estoy designando por esta y por esta razón, gracias por estar dispuesta o dispuesto a servir a Puerto Rico. Yo no creo que haya un gobernador que hace eso, y que los llame uno a uno. Yo los llamo uno a uno, porque tomo muy en serio este proceso. Gobernador, precisamente en la misma línea del asunto jurídico, la colegiación compulsoria ha sido un tema de mucho debate. De hecho, recientemente aquí en la institución, la organización también hizo unas expresiones en cuanto a eso y repudiando la posición de su administración en cuanto a la colegiación compulsoria, en este caso el Colegio de Abogados. El senador Alejandro García Padilla, cuando estuvo aquí, planteó que entre una de las primeras cosas que va a hacer si gana la gobernación es que va a instituir nuevamente la colegiación compulsoria de los abogados. ¿Por qué? Y usted ha explicado esto en un sinnúmero de ocasiones, sin embargo, todavía no podemos y mucha gente no puede lograr entender por qué descolegiar una profesión que llevaba
cientos de años y un sinnúmero de décadas colegiadas, y que no había ningún problema para muchos con el colegio de abogados, para muchos, para otros sí, pero atacarlo de manera frontal con una legislación como esta, para muchos fue literalmente matar o tratar de liquidar una disidencia que había en el colegio de abogados. Muy bien. Lo primero es que no sea colegiado. Todo el que quiera ser miembro del colegio de abogados puede serlo, o de la otra asociación que se formó. O sea, eso es voluntario, o de la American Bar Association. Eso es voluntario. Y va a ser a base de... El fin no debe ser colegiación sí o no. El fin debe ser qué Puerto Rico y qué los profesionales en este campo sacamos de que haya el colegio de abogados o X o Y organización. Esa debe ser la pregunta. Si no, entonces el propósito es otro. Si el propósito es adelantar ideas políticas, religiosas, lo que sea, entonces hablemoslo abiertamente. Pero si el propósito es estar seguro que la profesión sigue las normas éticas que deben regir la profesión de la abogacía, si la meta es estar seguro que servimos adecuadamente y nos hacemos mejores profesionales todos los días, entonces debería cada profesional decidir si soy miembro de la American Bar Association, del Colegio de Abogados, de la Asociación de Abogados o de otro grupo. Esa debe ser la meta. En mi opinión, la discusión está totalmente desvinculada de lo que debería ser el fin de este propósito o de este proceso. La legislación no la radiqué yo, la radicó alguien en la legislatura, pero yo la firmé porque acuérdense una cosa, no es que pocos pensaban de esta forma. Hubo un grupo nutrido de abogados que llevaban años en los tribunales porque se estaban oponiendo a cómo se utilizaban su dinero. Imagínense, yo no sé cuántos aquí son evangélicos, católicos, judíos, musulmanes. Imagínense que hubiera una organización que tomaba su dinero y estaba usted obligada u obligado a poder trabajar y poder dinero y poder pan en la mesa de su familia, y usar ese dinero que lo obligan a pagar para promover una religión a la cual usted no está de acuerdo. De eso se trata. Entonces hubo un grupo de abogados que fueron al tribunal, perdieron el caso y fueron al tribunal federal. El tribunal federal les protegió su derecho a la libre asociación. Estamos estudiando derecho. La grandeza de nuestro sistema constitucional son las libertades que tenemos. Que el Estado no me puede imponer a mí lo que yo no quiero. Entonces, sí, había que proteger los derechos a esas personas que se sentían que el Estado le estaba imponiendo una obligación para poder trabajar, para poder pagar su carro, para poder pagar la casa, una obligación de asociarse con un grupo que no lo representaba. Y el tribunal decidió, fue el tribunal quien decidió esto, que no se podía obligar y que había que devolver el dinero a aquellos que los habían obligado a colegiarse. ¿Y sabe lo que pasó? La mitad de la gente, el siguiente año no se colegió, la mitad. Esa es la verdad. O sea que hay muchos que no están de acuerdo con que los obliguen a asociarse con quien no se quiere asociar. Al final del día, aquí no debemos permitir que la ideología ni los partidos políticos nos guíen. Nos debe guiar esta visión, este ideal de libertad que tiene que imperar en Puerto Rico, al igual que en los 50 estados. Independientemente de su partido político, su ideología, su religión, el color, eso es irrelevante. Yo creo en la libertad individual. Y fíjense que soy consistente en lo que digo y en lo que hago. Firmé ese proyecto de ley por eso mismo, porque la mitad de la gente no quería estar obligada a asociarse. De igual forma que firmé la reforma contributiva, que le quita dinero al gobierno y se lo da a la gente para que la gente use su libertad individual para hacer lo que quiera con ese dinero. Yo respeto la oposición, estoy en contra
respeto, que tengas derecho a tener su opinión. Pero al final del día, si yo tengo que apostar, yo apuesto a la libertad individual. La libertad individual es lo que nos hace grandioso como pueblo, cuando digo en el sentido amplio de la palabra, de que podamos lograr las aspiraciones que querramos. No las que uno piensa por nosotros y nos obliguen. La época de ser rebaño terminó. Y yo confío plenamente que, fíjense lo que estamos haciendo, la reforma contributiva, para dar un ejemplo concreto, hace que 1.200 millones de dólares al año estén en manos de la gente en vez de manos del gobierno. 1.200 millones de dólares, es un montón de chavos. Yo confío, y son un poquito cada persona, un poquito, cada quincena, porque es que la retención es menor. Yo confío que ese dinero, cada persona en Puerto Rico lo va a usar colectivamente mejor y más sabiamente que el gobierno teniéndolo todo en un solo pote. Porque creo plenamente en la libertad individual. Estoy hablando aquí de filosofía de vida, filosofía de gobierno, no de ideologías y partidos políticos. Y cuando yo, y volviendo a su primera pregunta, cuando yo me senté con el grupo que iba a evaluar a los jueces, a los potenciales jueces del Tribunal Supremo, estas fueron las preguntas que yo le hice sobre libertad individual, por ejemplo, porque creo firmemente en nuestro sistema constitucional. Yo soy abogado de corazón, yo me hice abogado porque yo quería ser abogado. Tuve un cambio de profesión temporera, pero realmente mi deseo siempre fue ser abogado. Y ustedes aquí, yo sé que muchos están en la Escuela de Derecho, otros están en la Escuela de Empresa, Dirección de Empresa. Pero aquellos que están estudiando Derecho, amemos nuestro marco constitucional porque es único en el mundo. Y defendamos ese marco constitucional aún cuando el resultado sea contrario a sus liberales, aún cuando sea contrario a su partido, aún cuando sea contrario a su religión, porque ese ideal debe ir por encima de la imposición de los pensamientos de uno sobre otro. Yo pienso así. Le voy a pedir a la compañera Rafael Favares que se vaya ubicando para abrir el piso para las preguntas. Precisamente usted habla de libertad individual y el licenciado Dalmau planteó como alternativa en su plan de desarrollo económico era el eliminar el impuesto de ventas y usos. Usted había planteado en la elección del 2008 una posible eliminación del IBU en su plataforma, nunca, una reducción. No, nunca. Yo me siento con mi plataforma, no. Yo siempre dije, mira, las tablas que están creo que en la página 28, ese, de la plataforma, para hacer, tengo que verificar, en el primer capítulo de la plataforma del 2008, habla de la reducción en la contribución sobre ingresos. Y hay una tabla, y si usted mira la tabla, pues, eso fue lo que hicimos. No, y voy a decir por qué no, porque no iba a mentir a la gente. Cuando le pusieron el IBU, que yo pedí para que no fuera el 7%, que fuera menor si lo iban a imponer, cuando cerraron el gobierno, ¿se acuerdan? En marzo del 2015 que cerraron el gobierno, que nada funcionaba y desde entonces para acá empezó la crisis. Cuando impusieron el IBU, cogieron esos ingresos que estaban garantizados, porque todos tenemos que comprar comida, ropa, zapatos, ¿verdad? Y fueron y lo financiaron a 40 años. Y ahora mismo está financiado con el IBU sobre 4.500 millones de dólares. Como yo sabía eso, yo no le iba a mentir a la gente y dije, no, vamos a tener que controlar el gasto de gobierno y reducir las tasas contributivas en obviamente, la contribución sobre ingresos. Aparte que creo que filosóficamente hace sentido y te explico por qué. Nosotros queremos que el que quiere fajarse y trabajar tenga un incentivo a trabajar. ¿Qué cosa más terrible que tú trabajar más o trabajar menos sea igual porque no lo vas a ver en el cheque? Eso es terrible. Así que la filosofía es promover el éxito y promover el trabajo. Por ende, no es promover el consumo. Los países echan para adelante promoviendo el trabajo y el éxito, no promoviendo el consumo de lo que viene de fuera. Eso es un independentista el que mejor lo debiera entender. ¿Ok? Así que
pero es promoviendo la ética de trabajo. Voy más allá. La reforma contributiva incluye la duplicar lo que se le da a la gente en lo que se llama en inglés Earning Income Tax Credit, o un crédito al trabajo para promover el trabajo, y que no se penaliza al que trabaja porque pierde su beneficio. Me explico. ¿Cuánta gente uno no ha conocido? Y esto es triste decirlo. Dice, no me den más horas de trabajo porque pierdo valor más cual beneficio. Eso no promueve la ética de trabajo. Y eso no promueve hacer patria. Mire, usted puede ser independentista, puede ser estadista o puede creer en el ELA. De las tres formas, tenemos que trabajar y producir para echar para adelante. Y no es promoviendo el consumo, es promoviendo la producción y el trabajo. Es la única manera de hacerlo. Así que yo siempre estuve claro, y está en blanco y negro en la plataforma, que esto es lo que tenemos que hacer. Y de hecho, voy a ir allá. La reforma contributiva continúa bajando las contribuciones en los próximos 5 años, siempre y cuando el gobierno actúe responsablemente. Responsablemente es que el gobierno no puede gastar más de lo que recibe. Yo le pregunto a ustedes, ustedes en su vida personal, o en lugar donde trabajan, o cuando formen una familia, o cuando tengan su oficina, ¿usted piensa gastar más de lo que le entra mensualmente? Pues si usted no piensa hacerlo, ¿cómo podemos pretender que el gobierno lo haga? Eso es actuar irresponsablemente. Usted conoce gente que cuando llega el día 24 del mes, no tiene chavos para echar gasolina. Hay algunos que es porque, mira, no dio para más, pero hay otros que usted conoce que la primera semana del mes, se fue al shopping y se lo gastó todo. Eso no es responsable. Y yo sé que estas cosas, preferiría, lo mejor es decir, ¡ah! Como dicen en España, viva la pepa, que se puede hacer de todo. ¿Sabes qué? Esa época terminó. Aún en España, que así era que vivían, está casi el 25% de desempleo. Y están recortando gastos. Esa es la verdad que estamos viviendo. Y lo que tenemos por delante, y yo lo felicito por este foro, es de forma responsable y reconociendo los retos que tenemos todavía por delante. ¿Quiénes son las personas que van a actuar? No es lo que va a ganar la primera plana positiva mañana. No es lo que van a estar pensando todo el tiempo en política y en su reelección. ¿Quiénes son los que van a actuar responsablemente, como a mí me gustaría que manejaran el dinero de mi familia o de mi negocio? Eso es lo que está en juego en estas elecciones. Y yo por eso los felicito por este foro. Pero yo fui bien claro y me siento sumamente orgulloso que están usando fuera de Puerto Rico como modelo periódicos y revistas especializadas y foros especializados. Están usando como modelo cómo nosotros hicimos antes que el resto del mundo lo que había que hacer de controlar el gasto y empezar a bajar las contribuciones. ¿Saben qué? En el 2008, la tasa de crecimiento económica de los Estados Unidos y Puerto Rico, la diferencia era de cerca de un 6%. Hoy es de apenas un 1%. Hemos cerrado la brecha. Nosotros no podemos, no estamos donde queremos estar. Por ahí tratan de decir, cuando yo doy los datos, porque yo hablo con datos, yo no hablo con cuentos ni con promesas, que a veces los datos no gustan, y a veces a mí es el primero que no me gustan, pero yo hablo con datos. Cuando fuera de Puerto Rico, y aquí el grupo de empresas sabe, Wall Street Journal, periódico de negocios de mayor respeto en el mundo entero, junto al Financial Times, en Londres. ¿Cuántos artículos no ha sacado Wall Street Journal de que el modelo de lo que hemos hecho en Puerto Rico es lo que el resto del mundo tiene que hacer? Es así. Hay veces que no todo lo que, y no todo es perfecto, yo soy el primero en decirlo, pero tenemos que también reconocer, cuando fuera de Puerto Rico hablan de nosotros, no lo hizo una persona, no lo hizo un hombre o una mujer. Al final del día, es el esfuerzo colectivo de todos el que ha producido
que viremos esto del camino que iba desde el cierre de gobierno en 2006 y que hoy, por primera vez en 6 años, está comenzándose a ver el resultado de ese esfuerzo colectivo, porque no es de un individuo. Vamos. A los estudiantes que tengan preguntas, que vayan levantando su mano y las mantengan arriba, en lo que establecemos un orden. Las preguntas van a ser hasta que nos dé el tiempo. Primero aquí, levanto la mano. Señor gobernador, gracias por haber aceptado la invitación. El primer punto, quizás una pregunta compuesta. Uno, habló de libertad individual, libertad de asociación para los gremios. La pregunta es por qué se limitó la legislación únicamente al colegio de abogados y no al colegio de químicos en Pertinasco. Y segundo, al momento de elegir la fecha para el plebiscito criollo, se elige el mismo día de las elecciones. Mi pregunta es, ¿es factible realmente dejar en puntos suspensivos la implantación de esa medida o del resultado? Gracias. Muchas gracias. Mira, tengo que ser bien franco. Nosotros recibimos cartas todos los meses de distintas asociaciones o gremios de gente que está inconforme en sus organizaciones. Realmente, este es el tipo de esfuerzo que debe salir de la membresía de la organización. No debe salir del Estado, en mi apreciación. Porque hay organizaciones que seguramente le sirven bien a su profesión y a sus miembros. Utilizando todo lo que recogen en cuotas para el desarrollo profesional de sus miembros y para garantizar un servicio de calidad cuando se le da al pueblo en X o Y profesión. O sea, que debe salir de la gente. Y al final del día, nuestro sistema representativo de gobierno es eso, es que fueron a donde una legisladora en este caso, y fueron abogados y abogados, y escribieron y la vieron a ella como el punto para promover una legislación que ella finalmente radicó y se aprobó. Si hubiera otro grupo que quiera lo mismo, esa es la manera de hacerlo. Yo me siento algo incómodo en yo venir a escoger los químicos, pero no los físicos. No sé si me entiendes lo que estoy, o los biólogos, pero no los beauticians. ¿Verdad? Me siento incómodo en hacerlo. Esa sería la manera, primero. Segundo, en cuanto, ¿sabes que ha habido discusión sobre cuándo debe ser que se consulte al pueblo sobre estatus? Hay inclusive quienes dicen, bueno, es que ese no es el tema más importante. Voy a ser bien franco, mi tía, el enfoque es en dos áreas principalmente, seguridad pública y creación de empleo. Yo diría que el 90% de mi día yo le dedico a eso, porque para mí está claro en el inmediato que eso es lo que tiene que ocurrir. Sin embargo, si miramos las repercusiones de un estatus sobre otro, esas repercusiones pueden afectar la creación de empleos, la seguridad, cómo las familias viven, la calidad del agua, todo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, vivir en el estatus actual, que yo lo llamo territorial, donde no tenemos representación plena en el lugar de tomar decisiones y se aprueban las leyes que nos aplican a nosotros, versus tener 5 o 6 congresistas con derecho al voto y 2 senadores y el voto al presidente, para el presidente. Pues no es lo mismo tener que aceptar una situación sin mayor poder político sobre un acuerdo de tratado de libre comercio con Panamá o con Colombia, que nosotros negociar el acuerdo por nuestro lado, como una república asociada, o tener el poder político para influenciar cuando vaya a hacer esta negociación, incluyete el café y protégete el café de Puerto Rico, ya con poder político siendo parte de la Unión completamente. O sea que tiene repercusiones dramáticas. Hay quien ha dicho, pero ¿por qué se hace el mismo día de las elecciones? Primero, para que sepan, no soy el primero que lo propone, el primero que lo propuso fue José de Diego. José de Diego en el año 1920 promovió que hubiera un plebiscito y que fuera el mismo día de las elecciones, y explicaba las razones por las cuales, y había 3 fórmulas que él entendía que eran las fórmulas que resolvían, perdón, 2 fórmulas que resolvían el problema del Estado. Cero, no sé. José de Diego fue el primero que lo hizo, 1920. Su socio en el bufete era el papá de mi abuelo, y llevamos cosas a Mayagüez. Segundo, ustedes han visto que yo he sido, me pueden decir muchas cosas,
pero yo he interesado en las finanzas de este país. Yo he sido bien responsable en el manejo de las finanzas de este país. Yo digo que yo soy responsable y frugal. Mis amigos íntimos me llaman de otra forma, pero no voy a entrar en eso aquí ahora. Pero lo soy en mi vida personal así. Y entendía que si vamos a tener una cuarta papeleta, pues ya que tenemos un proceso que se ha movilizado y va a costar varios millones de dólares el día de las elecciones, pues me entre papeleta tener una cuarta, como dicen, una raya más al tigre, es igual. Y no nos cuesta más, excepto la impresión de las papeletas. Y entendía que desde el punto de vista fiscal era lo correcto. Voy más allá, y ustedes que son estudiantes de derecho, la mayoría, el 19 de agosto hay por lo menos una consulta, si no dos. El 19 de agosto ya hay una consulta aprobada para aquellos que queramos reducir el tamaño de la legislatura en 30%. Alguien va a decir, ah, eso no cuenta para nada, dígalo otra vez lo que pasó con la unicameralidad. Incorrecto. La otra vez, no voy a entrar porque yo no quiero politizar esta discusión que tenemos hoy, pero la otra vez la legislatura no se llevó el proceso legislativo para aprobar por dos terceras partes la enmienda constitucional que era necesaria para que entonces con el mero voto del pueblo fuera automática la enmienda constitucional. Esta vez sí, voy a serle bien franco, no lo logré el primer mes. Tuve que utilizar el poder de convencimiento del gobernador por bastante tiempo para lograr dos terceras partes, pero la legislatura votó, y a crédito de ellos, votó a favor de la enmienda constitucional dos terceras partes. ¿Qué quiere decir eso? Que con el mero voto sí a favor del pueblo se va a reducir el tamaño de la legislatura de forma automática, no hay que hacer más nada. Eso no se está discutiendo allá afuera. Yo creo que esto es un foro buenísimo para poder discutirlo. Ese es el poder individual del pueblo, porque ya la legislatura decidió sí, dos terceras partes. Si el pueblo dice que sí, se reduce de forma automática el tamaño de la legislatura. Yo voy a preguntar aquí, si pueden alzar la mano, ¿cuántos están de acuerdo en reducir el tamaño de la legislatura en 30%? Alcen la mano, por favor. ¿Cuántos están en desacuerdo? Yo me lo imaginaba. Pero hay que ir a votar. No podemos quedarnos en nuestra casa. Hay que ir a votar. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué esa consulta ese día es el día 19 de agosto y no el mismo día de las elecciones? Porque el partido de oposición le votó en contra. Porque dijo que eso no era bueno para Puerto Rico. Para que estemos claros, porque es el periodo de entender las diferencias entre uno y otro. Voy más allá. Yo estoy promoviendo una segunda enmienda constitucional. Comienzan pistas esta semana. Esa enmienda constitucional equipararía las reglas del Tribunal Federal en el Tribunal Estatal solamente, únicamente en caso de asesinato. Y es que no se elimina el derecho a la fianza. Es que el juez tendrá la discreción, a base de la peligrosidad de la persona acusada de asesinato, solamente asesinato, tendrá la discreción de decidir si lo otorga o no el derecho a la fianza. Yo creo firmemente en que los acusados de asesinato es distinto al que emitió un cheque sin fondo. O sea, yo creo que son dos casos bien diferentes. Por eso hago la distinción en la enmienda constitucional que hemos sometido. Desgraciadamente la oposición ya ha dicho que está en contra. O sea que no podemos hacerlo el día de las elecciones, tendrá que ser el 19 de agosto, asumiendo que logramos las dos terceras partes de la legislatura, porque para hacerlo el mismo día de las elecciones necesito tres cuartas partes. Y eso es lo que nos faltó, tanto para la enmienda constitucional, para la reducción del tamaño de la legislatura, como la enmienda constitucional que estoy sometiendo para casos de asesinato. Para dar un ejemplo de la importancia y el poder de la discreción de los jueces en los casos de evidencia. Ustedes habrán notado que los primeros tres meses de este año se redujo en 75 el número de asesinatos en Puerto Rico. Y ustedes dirán, ¿qué puede haber pasado?
Esos tres meses hemos tenido un acuerdo entre Fiscalía Federal, ATF, el FBI, Justicia de Puerto Rico y la Policía. Si una persona es acusada de un crimen violento con un arma de fuego, y los crímenes son atraco o asalto a mano armada en su hogar, en el negocio o comercio, disparos desde vehículos de movimiento, disparos en lugares públicos como el shopping center o ahora las justas o algo por el estilo, o en una discoteca, carjackings, asalto a una mujer con un arma, utilizando un arma para amedrentarla. En esos casos, el policía de Puerto Rico lo lleva ante un fiscal de Puerto Rico, que yo por un acuerdo he federalizado, y en vez de trabajar desde el Departamento de Justicia, trabaja desde la Fiscalía Federal, y ese fiscal de Puerto Rico se presenta con el acusado frente a un juez federal. Los primeros tres meses y pico hemos acusado 266 individuos violentos, porque son todos violentos, estos crímenes con armas, y 253 de ellos han dormido en la cárcel desde la primera noche, cárcel federal. Para mí eso es importante, y eso es que en gran medida tiene mucho que ver de por qué ha bajado el número de asesinatos, porque estamos sacando de la calle individuos violentos. Miren el poder de la discreción en cuanto a la fianza y el efecto inmediato que puede tener en la convivencia en la sociedad. Próxima pregunta. Buenos días, gobernador. Mi pregunta va con lo del plebiscito igual que el compañero, y es que si usted cree que la consulta de estatus se va a celebrar el día de las elecciones es un proceso vinculante al Congreso de Estados Unidos, y si usted cree que así, ¿tiene algún documento oficial del Congreso que demuestre que va a ser vinculante? Tú y yo sabemos que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. Hay algunos que no saben que somos territorio, pero la mayoría de los que estamos aquí sabemos que somos un territorio y que el Congreso tiene poderes absolutos sobre los que vivimos en el territorio. Tan es así que hay dudas sobre qué derechos constitucionales nos cobijan a nosotros y cuáles no. Eso lo sabemos todos. Ahora, el poder político de los 50 millones de hispanos que residen en los 50 estados, eso es distinto. Hoy no hay ningún candidato a posiciones de relevancia en ningún estado, pero principalmente en los estados donde se decide la presidencia de los Estados Unidos, que no tengan que tomar en cuenta la opinión de la comunidad hispana. Eso es así. Y el poder político, si hubiera, como yo espero, un mensaje contundente de parte del pueblo, ese poder político es el que debería llevar entonces al proceso político moverse en Washington como necesitamos que se mueva. Pero vivimos en un territorio, muchos lo llaman colonia, yo no sé para qué me quiero comportar hoy. Pero es la verdad. Voy más allá, uno de los informes del Departamento de Justicia Federal, cuando yo era comisionado residente, dijo claramente que el Congreso de los Estados Unidos se reservaba todos los derechos sobre nosotros, al punto que si quería los podía hasta ceder a otro país. No lo van a hacer, pero el poder lo tienen. Y a eso es a lo que me refiero, que tenemos que romper esas cadenas. Pero es el poder político. ¿Y por qué el poder político? Porque los que residen en los 50 estados tienen un congresista con voz y voto y votan por ella o por él. Tienen dos senadores con voz y voto y votan por ella o por ellos. Y votan por el presidente de los Estados Unidos. Esa es la gran diferencia. Todos días yo fui en enero a endosar un candidato a la presidencia. Yo no lo endosé en San Juan, pues aquí en la capital, en Ponce. ¿Dónde yo lo endosé? En Orlando, Florida. Porque allí era que los votos contaban. Esa es la realidad política de lo que vivimos y llevamos en estos 113 años. Próxima pregunta. Buen día, gobernador. Me llamó la atención su selección de palabra patria. ¿Qué significa patria? Nuestra isla. O sea, yo he hecho mi vida aquí, yo nací aquí, mis padres nacieron aquí, mis abuelos nacieron aquí. Y en esta isla, que amo entrañablemente, es que quiero que mis hijos también hagan su futuro
¿Saben qué? Cuando yo he tenido la dicha de poder tener distintos trabajos, donde he podido tanto trabajo voluntario en organizaciones sin fines de lucro, trabajo profesional como abogado, me encantaba lo que hacía, como trabajo cuando estuve en el gabinete 4 años, comisionado residente 4 años y ahora como gobernador. Yo he tenido en ese sentido una gran oportunidad que pocos puertorriqueños o puertorriqueños tienen de poder servirle a su pueblo. Yo no soy un político de carrera, yo creo que eso es obvio. Yo no dependo de esto, no necesariamente quiero hacer una vida de esto. Yo decidí volver a aspirar a la gobernación por una razón. Porque amo entrañablemente esta patria. Y porque estoy convencido de que con mucho trabajo, mucho esfuerzo de tanta gente la hemos enderezado, pero que queda un trabajo por hacer. Y por eso es que me presento una vez más. Sabe que hay hasta muchos rumores, qué va a hacer, no dice, qué va a hacer, y qué sé yo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo no soy como los políticos tradicionales que al día después de las elecciones ya dicen lo que van a hacer dentro de 4 años. Yo vine a trabajar. No todo lo que pueda haber hecho es del agrado de todo el mundo, y yo eso lo reconozco. Pero nadie me puede quitar que he actuado responsablemente, no pensando en mi reelección, pensando en ustedes, que son la próxima generación. El precio de la electricidad no ha bajado por el costo del petróleo. Sin embargo, el precio del petróleo ahora mismo está más barato que hace algunos años. ¿Por qué no se refleja eso en una baja en el precio de la electricidad? Excelente pregunta, que hoy yo sé que están tuiteando en el partido oposición porque se dedican a criticar en vez de hacer. Yo me dedico a hacer. En Puerto Rico no producimos... Bueno, Hay que contestarla. El barril de petróleo no es el indicador correcto y ellos que están tuiteando eso lo saben. Porque aquí utilizamos Bunker 6 y Bunker 6 de azufre de 0.5%, que solamente se usa en Japón y en Puerto Rico. Y en Japón se está usando más que nunca desde que hubo el terremoto y tsunami, que cerraron sus plantas nucleares y han tenido que moverse de nuevo a usar Bunker C de 0.5% contenido de azufre. En el 2008 estaba en $80 el barril de Bunker C, hoy está en $120. Esa es la verdad, para que salga allá afuera, para que todo el mundo lo entienda. Ahora, la pregunta no es, porque aquí no venimos a dar excusas, aquí vinimos a resolver. ¿Qué hay que hacer para resolver? Pues hay que dejar de depender de Bunker C. ¿Cómo lo podemos hacer? Para mí el camino ideal es lograr lo que nunca se había hecho en Puerto Rico. ¿Cuántos proyectos de energía renovable había en Puerto Rico cuando yo tomé la gobernación? ¿Cero? ¿Ninguno? Aquí mucha gente que dice yo soy verde y no sé qué cosa. ¡Pues plena! Es la verdad, porque oye, el movimiento se demuestra andando. Es la verdad. ¿Sabes cuántos proyectos hay en construcción ahora mismo? Hay 4, pero antes de terminar este año va a haber 12 en construcción, más de 440 megavatios y más de $2,000 millones de inversión privada en proyectos de energía renovable en Puerto Rico. Es la verdad. Mira, las leyes 82-83 las aprobamos hace 2 años atrás y han promovido hoy por hoy, y miren, yo me siento orgulloso de lo que mi patria puede hacer, de lo que Puerto Rico puede hacer. Y me explico. Yo el otro día estaba en una actividad que había un montón de gente que están en renovables, en energía renovable. Había gente de todas partes del mundo. Y varios de ellos se me acercaron y me dijeron, yo no sé si usted está claro, con lo que ustedes han hecho, los incentivos que han aprobado, el lugar que mayor actividad nueva de energía renovable hay en el año 2012 en el mundo se llama Puerto Rico. ¿Eso es así? Ahora, voy a ser bien franco. Yo creo que todos los que estamos aquí posiblemente preferiríamos que fuera 100% renovable. Pero hay veces que no hay sol. De hecho,
dos terceras partes del día no hay sol adecuado. Hay veces que no hay viento. También. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es que tenemos que tener un escalón intermedio. Y por eso el gas natural y el gas propano, que es algo que la nueva Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica desde el verano para acá ha estado trabajando, son alternativas para complementar los esfuerzos de diversificar, buscar alternativas de energía que no dependan de Bunker C. Que vuelvo y repito al caballero, para que lo pasen allá en Twitter, antes costaba, en el 2008 costaba $80 y ahora cuesta $120. No podemos, mire, decía Albert Einstein, que es una locura pensar que uno puede seguir haciendo lo mismo y que va a haber un resultado distinto. No podemos seguir haciendo lo mismo y que pretendamos que haya un resultado distinto. Hay que cambiar. Los cambios son difíciles y donde más resistencia hay, es en el monopolio de gobierno que nos provee la energía y que nos la ha provisto por todo este tiempo. ¿Por qué? Porque esos 12 proyectos de energía renovable son todos privados, todos con capital privado. O sea, que eso quiere decir que parte de la generación de energía que hoy en día consumimos, si no aumenta el consumo, no va a ser necesaria. Lo otro es que hay que promover bajar el consumo. Ahora mismo, ustedes conocen el cuartel de Bayahá. Nosotros tenemos tres edificios históricos en Río de San Juan que estamos convirtiendo en edificios verdes. Ya terminamos el cuartel de Bayahá. Redujimos el consumo y la huella ecológica del cuartel de Bayahá, que es una cuadra completa, es más de 50%. O sea que estamos consumiendo menos. Estamos haciendo lo mismo a menor escala en el Departamento de Estado y en la Fortaleza también. Tenemos ahora mismo más de 10 edificios de gobierno que estamos reduciendo y estamos haciendo algo que no se hacía antes. Estamos entrando en unos contratos de consumo energético que viene una compañía y le dice, no me pagues. Yo cobro de tu ahorro en la electricidad. Y vienen y te hacen un montón de cambios en el edificio de gobierno. Y cobran 1% del ahorro en la electricidad. O sea que también tenemos que empezar a consumir menos todo. Eso es otro paso. Una pregunta por acá atrás. ¿Quién? Allá, acá enfrente. ¿Dónde está? Ok. Bueno. Mi pregunta proviene. Usted habló de respetar la Constitución y que se limitaba a base de ello. ¿Cómo lo podemos armonizar con la eliminación de la reserva natural del corredor ecológico de Carente, el cual es hogar de innumerables especies que son únicas en Puerto Rico, y la destrucción de terrenos agrícolas de Santa Isabel, el cual certifica la dependencia alimentaria extranjera de productos extranjeros? ¿Cómo lo podemos armonizar? Muy bien. Lo primero es, el 70% de los molinos de viento del mundo están en terrenos agrícolas que se están usando. ¿Por qué Santa Isabel va a ser distinto al resto del mundo? Por razones ideológicas. Eso es lo que está detrás de esto. Vamos a estar claros. El 70% de los molinos de viento del mundo están en terrenos agrícolas. ¿Por qué en Santa Isabel va a ser diferente? Tú siembras en el mismo sitio lo que te vas a comer y siembras energía también. En el resto del mundo lo hacen, porque Puerto Rico es distinto. No se dejen comer el cerebro por lo que tienen una ideología detrás de lo que están propugnando. Segundo, en cuanto al corredor ecológico, la propuesta que se ha hecho es ampliar el corredor ecológico mucho más allá de lo que había antes. Ahora, yo creo que el desarrollo sustentable. Tuvimos vistas públicas y la gente también, no en la playa, el 100% de la playa está prohibido cualquier desarrollo, porque es un lugar de anidaje de la tortuga. Pero en otros bolsillos puede haber desarrollos de bajo impacto. Tenemos que armonizar un desarrollo con el otro. Y mire, es bien sencillo. Yo soy verde, vamos a protestar, vamos a piquetear. ¿Cuántos proyectos de energía renovable había cuando yo asumí la gobernación? Cero. Ahora hay 4 en construcción y antes de que termine el año va a haber una docena en construcción. Esa es la realidad de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que el compromiso que tenemos para hacer adelante. Es con acción, no con discurso, que se hace patria. Sí.
Claro que sí, estaba allí varias veces. Como se hace en el resto del mundo. Chicos, mira, tú sabes, Puerto Rico no es diferente, de verdad, no es diferente. Pero es que hay... Lo primero que tenemos que tener orden aquí. Ok, tiene que haber orden aquí para yo poder seguir. Lo segundo es, señores, no dejen que la ideología nuble el entendimiento. Puede, si en el resto del mundo coexiste la producción agrícola con la generación de energía eólica, de viento, porque en Puerto Rico no puede ser. O sea, no permitamos que la ideología nuble el entendimiento. Rafa, a los compañeros, que respeten los turnos de las preguntas y alcen la mano para que entonces seguir contestando y tener la oportunidad, que todos tengan la oportunidad de preguntar. Adelante. Saludos, señor gobernador. Gracias por bajarme el costo de la luz, porque en mi caso sí, me la bajaste, y también vi el alivio de contribuciones la vi. Pero hay que bajarla más. Que no lo entienda, que se alivie o se salga. Exactamente. Pregunta que yo le hago, para los próximos 4 años, cuando usted tome otra vez posesión, ¿cuáles son los planes para los niños de la escuela pública? Muy bien. De hecho, casualmente, Pedro Pierluisi y yo presentamos nuestro plan, y yo creo que la pregunta es bien importante. Y aunque ya los que estamos aquí, ya todo el mundo salió del proceso de K-12, muchos tenemos o tendremos hijos o nietos o sobrinos que nos importa cómo se van a educar. De hecho, fíjense que nosotros comenzamos a presentar nuestra plataforma, no por cuando se pregunta en la calle, ¿cuáles son los 2 issues más importantes? Pues, por supuesto, seguridad y empleo. Pero la raíz de los problemas que tiene Puerto Rico es nuestro sistema educativo. Empezamos por la raíz del problema. Por eso fue que empezamos por educación. Luego de haber escuchado a más de 1.600 personas que participaron en 35 vistas públicas, se discutieron 40 temas y hay sobre 800 ideas que han sido presentadas. ¿Ok? Cuando terminamos ya ese proceso, entonces hemos comenzado a presentar, y el domingo pasado presentamos nuestro plan. Nuestro plan lo estamos presentando este año de una manera algo innovadora. Lo que encontramos, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Me parece que es importante, que es relevante poner en perspectiva lo que hay. ¿Qué encontramos? Esta no es mi opinión, la que voy a dar. Esto es lo que dijo el Departamento de Educación Federal. El Departamento de Educación Federal tuvo a Puerto Rico por 7 años bajo sindicatura federal porque no cumplíamos con los parámetros del Departamento de Educación Federal. ¿Sabes la verdad? El Departamento de Educación Federal, que tiene que venir varias veces al año a todos los estados y territorios. Aquí es el único lugar para la bandera americana que cada vez que vienen, como se supone que vengan, salen los periódicos. O sea, es que se supone, eso es lo que se supone que hagan. Ellos vinieron y decidieron, ellos en Washington, que Puerto Rico habíamos enderezado suficiente el Departamento de Educación y nos sacaron de sindicatura federal. ¿Qué significó ese paso? Aparte de saber que hay alguien que manejó responsablemente 3.500 millones de dólares, que no es poca cosa, porque eso es lo que hay en el Departamento de Educación de Puerto Rico. ¿Qué significó eso? Que mientras estábamos en sindicatura federal, los fondos federales estaban en peligro. ¿Sabe cuánto es eso? 30% del presupuesto de educación. Había inclusive límites en cómo, cuándo y dónde se podían utilizar los dineros. Y había dinero que ahora ya nos llega automáticamente al principio de año fiscal, que antes tenías que gastarlo, probar que lo había gastado correctamente para que te lo reembolsaran. Eso es lo que hay. Segundo, nos encontramos total abandono de la planta física, y abandono, no por la pasada administración, por 30 años de los dos partidos,
de los estudiantes de educación especial. Yo quedé en shock cuando nos reunimos mi esposa y yo con el comité de padres y madres de educación especial, que nos dijeron: usted es el primer gobernador en 30 años que se reúne con nosotros. Yo no lo podía creer. A mí me tildan muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos resolviéndole. Y ese comité de padres, luego de estar 6 horas y media en la primera reunión, ha habido un sinnúmero de reuniones después de ella. En otras yo he estado, de nuevo, en otras ha estado mi esposa. Propuso dos ideas, las cuales estamos implementando. Que no es perfecto, no es perfecto, pero mira, una idea que ellos trajeron fue que tuviéramos facilitadores de educación especial en cada escuela, porque no había un encargada o encargado de esos niños y de estar seguro que los servicios le llegaban. Cuando nosotros entramos al gobierno, había más de 2.000 niños esperando por ser evaluados siquiera. Intervención temprana, en los casos de educación especial, es la clave. No sé cuántos aquí tienen hermanos, hermanas, primos, sobrinos, tíos, que saben de lo que estoy hablando. Es así, es clave. Nosotros arreglamos eso. Hoy por hoy, el 92% de los niños de educación especial reciben la intervención temprana, o sea, la evaluación y el comienzo de tratamiento en 30 días, certificado por el Departamento de Educación Federal. Todavía queda 8%. Hay que atenderlo. No es perfecto, pero vamos en la dirección correcta. Planta física. Comenzamos el programa de escuela para el siglo XXI. Y aquí en Ponce hay varias. El compromiso que hemos hecho es que para el próximo cuatrenio, que lo hemos llamado el cuatrenio de la educación, para que todos nuestros recursos vayan a la educación, queremos que haya por lo menos una escuela más del siglo XXI en cada municipio. En un municipio como Ponce son más de uno. Pero no es lo mismo Ponce que, pues, por ejemplo, un municipio mucho más pequeño, ¿no? Tercero, ¿y qué es una escuela del siglo XXI? Porque, de hecho, a mí me encantaría que fueran a visitar una escuela del siglo XXI. Vamos a abrir la tercera ahora el jueves, si Dios lo permite. Y estamos abriendo escuelas del siglo XXI en los 78 municipios. Porque la educación no tiene colores. A cada alcalde o alcaldesa se le llamó. Se le pidió que nos diera su opinión de cuál era la escuela que debería ser modernizada. Hubo una reunión con los padres y maestros de esa escuela, con la comunidad, para determinar qué era lo que había que hacer, siguiendo unos parámetros. Escuela del siglo XXI, primero, 100% Wi-Fi. Segundo, tecnología en cada salón de clase. No en alguno, en cada salón de clase. Tercero, smart blackboards, cada esquina. Cuarto, salones Da Vinci. Aquí hablamos de la economía del conocimiento. Seguramente hay gente que ustedes han escuchado decir: ay, desarrollo Puerto Rico, la economía del conocimiento. ¿Qué hacen otros países y otros estados que se han movido a la economía del conocimiento? Enfatizan ciencias matemáticas, el manejo del inglés, que no importa qué estatus tengamos, tenemos que manejar el inglés, eso no es un issue político, y la tecnología. Pues el énfasis es ahí. Y los salones Da Vinci lo que hacen es que le enseñan a los niños con tecnología, aprenden las ciencias. Además de eso, cada escuela del siglo XXI tiene laboratorio de idioma, porque el compromiso es que en una década todos nuestros estudiantes, cuando se gradúen, sean totalmente bilingües. Esto no es un issue ideológico. De hecho, ¿sabes para el bilingüismo? ¿Sabes en qué estatus, en cuál de los tres estatus es más importante? En la independencia. Es el que más importante es. Colombia ahora mismo tiene un programa que es Colombia 2020. Y su meta es ser totalmente bilingüe, hablar inglés y español para el 2020, todo el mundo en Colombia que se gradúe, eso todos los estudiantes. O sea, que esto no es un issue ideológico. No permitan que la ideología les nuble el entendimiento a nadie. No permitan que politicen esto. Es bien importante. Lo otro es que las escuelas del siglo XXI tienen todas las facilidades que son necesarias para cumplir fiel y cabalmente con los estudiantes de educación especial. Y finalmente, tienen... todas las escuelas del siglo XXI tienen un pabellón comunitario. ¿Por qué? Queremos que la escuela se convierta en el centro de actividad de la comunidad.
Por supuesto que tiene facilidades deportivas en ese pabellón comunitario, pero allí también, le voy a dar ejemplo, Cataño. Cataño es la primera escuela del siglo XXI. El alcalde no es de mi partido. Allí hemos estado juntos trabajando. ¿Qué está pasando en el pabellón comunitario de la escuela del siglo XXI que abrimos en Cataño en enero de este año? De 3 en adelante hay actividad hasta las 9, 9 y media de la noche todos los días. Hay clases de baile. Hay actividades del club de ambiental. Música 100x35 que promueve 6 días en semana la disciplina de aprender a tocar un instrumento para esos niños que probablemente nunca hubieran tenido esa oportunidad. Deporte, hasta las lancheras de Cataño están practicando allí y van los nenes a verlas practicar. O sea, lo que quiero decir es que se convierte en un centro de actividad la escuela del siglo XXI. Nuestro compromiso es que en el próximo 4 años por lo menos haya una más en cada municipio con mayor población, que haya más de una, como hemos hecho en este cuatrenio, en Ponce, en San Juan, en Bayamón, en Carolina, en Caguas, hay más de una. Pero fíjate el enfoque es énfasis en conocimiento, y voy a terminar con esto, valores. La crisis de Puerto Rico, principales de valores. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los síntomas que vemos en distintos aspectos, no solamente en la violencia, sino en otros aspectos, es una pérdida de valores que ha definido al ser puertorriqueño por muchas décadas. Y estamos tratando de rescatarla. Eso debe ocurrir en el hogar, pero la escuela puede ayudar. El programa Tus Valores Cuentan no es un slogan. De hecho, el gobierno de Puerto Rico no ha gastado un centavo en campaña publicitaria de Tus Valores Cuentan. Ni un centavo. Toda la publicidad que ustedes han visto ha sido donada por los medios de comunicación, por entidades sin fines de lucro o por el sector privado. El gobierno no quiso invertir un centavo en campaña publicitaria de Tus Valores Cuentan, contrario a lo que han dicho por ahí. Ahora, hemos invertido millones de dólares en adiestrar a nuestras maestras y maestros. Al día de hoy, en el programa Tus Valores Cuentan, hay 110.000 estudiantes de escuelas públicas participando en el programa. Y hay más de 10.000 maestras y maestros que han sido adiestrados. Nuestra meta es que todas las escuelas del siglo XXI sean escuelas donde se enseñe y se integre el currículum con Tus Valores Cuentan. Entre otros programas, Tus Valores Cuentan, que van los valores básicos tradicionales del puertorriqueño, todos los salones de clase, los niños tienen que hacer un proyecto comunitario basado en un valor todos los meses. El respeto, la responsabilidad, la bondad, el civismo, y se integran. Hay algunos proyectos que son ambientales, otros proyectos que van a ayudar de caridad, ayudan a un centro envejeciente, lo que sea. La idea es envolvimiento comunitario, porque queremos que no solamente esté basado en valor, en conocimiento, sino en valores. La escuela del siglo XXI. Estoy convencido de que esa es la manera de lograr el Puerto Rico que todos queremos. Próxima pregunta, apartado. ¿Cuántas problemas con el micrófono acá? Pase. Ahora. Okay. Buen día, gobernador. Durante la administración de la gobernadora Sila María Calderón, vimos la implantación de muchísimos rótulos relacionados a las famosas comunidades especiales. Sin embargo, la obra estructural que tenía como propósito ese proyecto no se ha visto. ¿En qué quedó ese proyecto y qué ha hecho su administración al respecto? Cómo no, mira, la pregunta es muy buena y te voy a dar una contestación que quizás no es en todo lo que esperan algunos. El concepto de comunidades especiales, yo lo apoyo. Es un buen concepto, muy mal implementado. Me explico. La implementación del concepto debió haber sido de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Yo aprendí la lección de comunidades especiales y cuando fuimos a la escuela del siglo XXI dije, no, primero vayan a la oficina del alcalde o alcaldesa. Una vez identifican la escuela, hagan una reunión en la comunidad. Determinan las necesidades de la comunidad escolar,
y entonces traigan el plan. Así debe haber sido corrido ese programa. El programa lo corrieron desde San Juan. Y ese fue el primer problema. El segundo es que hubo muchos planos hechos, pero no había el dinero para ir, para construir lo que estaba en los planos. Vuelvo y repito, bien intencionado. Si era un fideicomiso perpetuo, perpetuo es que es para siempre. O sea, que tú utilizas los intereses. Se comieron los intereses y se comieron el principal, y cuando nosotros entramos apenas hay dinero para terminar lo que estaba ahí en construcción. Y eso es lo que hemos estado haciendo, enfocándonos en no empezar nueva obra, porque no hay dinero en el fideicomiso que debió haber sido perpetuo, pero que no lo fue. Y entonces nos enfocamos en que el dinero se utilizara para terminar la obra. Y eso es lo que hemos estado haciendo, aproximadamente 2,000 y pico de residencias que se habrán entregado en este cuatrenio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate lo que te digo, no vine a atacar el concepto. Yo estoy convencido de que la exgobernadora tuvo no solamente el mejor deseo, sino que quería que hubiera un cambio en esas comunidades. Pero la transformación para que sea realmente duradera tiene que ser de abajo hacia arriba, no impuesta de arriba hacia abajo. Bueno, última pregunta. Saludos, señor gobernador. Nuevamente, gracias por estar con nosotros hoy. Esta pregunta se dice también al comisionado residente Pedro Pierluisi, de Luisito Criollo, de ser, después de expresarse abrumadoramente en contra del estatus actual, ya sea la independencia o la estadidad, ¿qué mecanismos tiene en su partido para hacer que el Congreso respete la voluntad del pueblo, pero qué mecanismos tiene de una forma más agresiva, ya que el pueblo nunca se ha expresado en contra del estatus actual? ¿Cómo no? Mira, la pregunta es bien válida y yo creo que debo contestarla. Primero es, si me permite, quisiera ir sobre cuáles son las preguntas. Para que todos reflexionemos y no permitamos nuevamente que la campaña política nuble el entendimiento y el uso de la libertad individual de cada uno de nosotros. La primera pregunta es si nosotros queremos quedarnos como territorio o no. Los que no queremos quedarnos como un territorio, votamos que no. El que quiera quedarse como un territorio, vota que sí. Esa es la pregunta. Voy a ser bien franco. En los tres partidos debería haber una mayoría abrumadora para enviar un mensaje de que no quiero ser un territorio. Si nosotros enviásemos ese mensaje, le creamos un problema político a Washington. Y en la era que estamos viviendo, con 50 millones de hispanos, con un poder político brutal en los 8 o 10 estados más importantes políticamente para las elecciones presidenciales y para las elecciones congresionales, eso tendría un efecto. ¿Cómo se implementa una decisión que fuera hacia la estadidad o hacia la independencia? Por ejemplo, que es la pregunta que tú me haces. Déjame hablarte de cómo. Hay un libro de 2 volúmenes, un estudio de 2 volúmenes, se llama Breakthrough from Colonialism, que estudia el proceso de integración de los 37 estados que se unieron a las 13 colonias originales. Ese libro, que te va estudiando y va estado por estado, te dice que la manera que usualmente ocurre es que, vamos a suponer que hay una expresión de pueblo a favor de la estadidad por 2%. Pues la manera, el próximo paso es que el gobierno de Puerto Rico debe ir a Washington, trabajar cuáles son serían los términos y condiciones de una transición a la estadidad y traer acá una votación, una consulta al pueblo que diga, estadidad bajo estos términos y condiciones, sí o no. Ha habido casos, digo, estoy hablando del siglo XIX, que cambiaron la localización de la capital del estado. Por ejemplo, podría haber una sugerencia, si Ponce se organiza, de que la capital de Puerto Rico fuera Ponce, pero es San Juan. Yo sé que el alcalde no tiene problemas, pero eso pasó una vez con un estado. Estoy relajando. ¿Saben lo que hicieron los residentes
los ciudadanos de ese estado, una vez fueron admitidos, utilizaron su libertad individual y decidieron volver a mover la capital de su estado donde les dio la gana. Porque de eso se trata el sistema federalista que James Madison instituyó en la nación. Pero le ponen esos requisitos a veces. No es cierto que no hay estados que tengan distintos idiomas como idiomas oficiales. Lo primero es que la mitad de los estados no tienen idioma oficial. La otra mitad lo tienen, y hay estados como Hawái y Nuevo México que tienen inglés y otro idioma. Nuevo México, la mitad de la población, 49% es hispano, y creciendo la población hispana mucho más rápida que el resto de la población. Digo, muchos de los que estamos aquí habremos ido a Florida, ya sea Orlando o a Miami. De ahí ha llegado el punto en que ponen letreros afuera, we speak English. Porque hay muchos lugares donde no se habla otra cosa que no sea español. Esa es la realidad de la diversidad cultural de la nación, que la hace fuerte y poderosa por su diversidad cultural y por su libertad individual. Pero vamos a suponer que ganase la independencia, que es una alternativa de estatus digna, pues lo mismo tendría que ir el pueblo puertorriqueño a Washington a negociar los términos y condiciones y presentarle una consulta al pueblo. Mira, estos son los términos y condiciones de convertirse en república independiente. ¿Sí o no? Ese sería el proceso. Y es la manera en que lo han hecho todos los demás que han pasado por esta situación. Sería impensable en el siglo XXI que, aunque tienen el poder de hacerlo en el Congreso, que impusieran en el Congreso un estatus sin haber consultado al pueblo plenamente y cabalmente. Por eso es que digo que Pedro Pierluisi, algunos le cayeron encima cuando dijo, esto es el comienzo de un proceso, no el fin de un proceso. Tenía razón, porque vamos a suponer que ganan la estadidad por 2%. Eso no quiere decir que al día siguiente somos Estado, porque los términos y condiciones de esa transición tienen que trabajarse y negociarse. Un tema interesante, complejo, va a ser el sistema contributivo. El sistema contributivo del territorio y el sistema contributivo federal, ¿cómo lo integras? Y tendría que haber un periodo de transición, uno moviéndose hacia el otro. Es bien técnico, pero eso sería parte de ese proceso y de esa negociación que luego el pueblo tendría que escoger sí o no. Bueno, se nos acaba el tiempo por la mañana de hoy. Yo quiero pedirle un fuerte aplauso al gobernador de Puerto Rico. El presidente José Juan Carlos te va a dar una breve palabra de cierre y entregarle un obsequio al gobernador por aceptar esta invitación. Buenos días a todos. Me parece responsable por demás de mi parte agradecer en primer lugar al decano y al decano asociado que nos dieron la mano durante todo este proyecto, al compañero estudiante de nuestra facultad, para quien pido un fuerte aplauso, Jonathan Lebrón, que sin duda es el estudiante estrella en toda esta jornada. Reconozco la presencia de todos los profesores que nos acompañan, los compañeros de la Facultad de Administración de Empresas, la honorable alcaldesa, pero muy en especial, como siempre, a mi grupo de trabajo, que no tan solo en esta, sino en todas las actividades que hemos desarrollado durante este año, pues hemos trabajado de la mano y fuertemente para tratar de traer actividades diferentes, y creo que lo hemos logrado. Sin embargo, el éxito de todas esas actividades, sin duda alguna, pues responde al apoyo y al respaldo que todos y cada uno de ustedes, los estudiantes de esta facultad, pues nos han dado durante todo este año. Así que gracias por eso. Este consejo, en el tiempito que nos queda, pues seguiremos buscando la manera de traer buenas oportunidades como fue este proyecto. Y agradecemos en el día de hoy pues la presencia del actual gobernador, por compartir con nosotros, como de los demás candidatos que nos visitaron durante todo este tiempo y nos dieron esa oportunidad y ese intercambio de sano de preguntas y respuestas que sin duda alguna, de alguna manera u otra, pues nos van
nos van a ayudar en nuestra formación profesional. Así que muchas gracias y tenemos un detalle que le queremos entregar a nombre del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y de la comunidad estudiantil. Gracias. Damos por terminada la actividad. Agradecemos su